es que eso es un apoyo adicional. Para nuestras princesas que lleguen a ser, tendrán un apoyo económico de 4.500 pesos cada una de ellas. Y bueno, y los aspectos a calificar de nuestro jurado son diversos, pero los que podemos hablar, que ellos estarán dentro de la expresión oral, dentro de la expresión corporal, por supuesto, la belleza, también el desenvolvimiento dentro de las pasarelas y, por supuesto, en los vestuarios, que son tres. El primero, que es casual; el segundo, que es el traje típico, representando a un estado de la República Mexicana, que el traje de noche. Así es que, amigos y amigas, quiero agradecer también a nuestros amigos, los filósofos de Camachalco, que están aquí en esta noche. Fuerte el aplauso para ellos, que siempre apoyándonos. Un apoyo especial. Le quiero que le demos un aplauso a nuestro amigo Javier Rodríguez Andrade, quien ha sido el encargado de hacer este video. Fuerte el aplauso para cada uno de ellos.
todos. Mi nombre es María Magdalena Román Ojeda. Mis pasatiempos favoritos son bailar y leer. Doy muchísimas gracias a todos los que me apoyaron, especialmente a mi patrocinadora Alicia Ramírez. Muchísimas gracias y espero que disfruten el evento.
recibir a nuestra segunda participante. Ella representa al estado de Chiapas. Fuerte el aplauso para recibir a Maggie.
preciosa del siglo XVI.
Tecamachalco. Tecamachalco se encuentra ubicado en la zona sureste del estado de Puebla. Su significado en náhuatl es en la quijada de piedra. Nuestro municipio se ubica en las faldas del cerro Coyocan Coctepe o el Cerro del Águila, asiento del señorío prehispánico, el rey Coxpal. Del gran Tlatoani Coxpal desciende el filósofo y poeta Ayohuan Coxpalzi, que nos deja parte de su legado ensalzando la amistad como lluvia de flores preciosas. En el año 1519, Hernán Cortés somete a varios pueblos. Cuando quiso someter a los naturales de Tecamachalco, los derrota. A esto se lo conoce como la toma sangrienta de Tecamachalco. Posteriormente a la llegada de los franciscanos, se inicia la evangelización espiritual y la construcción de los conventos. Nuestro convento, ex convento, mejor dicho, el ex convento de Franciscano, es una construcción arquitectónica del siglo XVI, en el que se encuentran las famosas pinturas del tlacuilo Juan Gerson. Cabe destacar que estas pinturas se encuentran en el sotocoro del ex convento. Y bueno, algunos de los monumentos más importantes de nuestro municipio se encuentran el ex convento, la iglesia, nuestra iglesia de la Asunción, el molino de trigo, la estación de ferrocarriles y bueno, la iglesia de San Sebastián, que es uno de los monumentos más antiguos de nuestro municipio. En nuestra gastronomía están algunos platillos muy representativos de nuestro municipio, en los cuales encontramos lo que son las famosas y deliciosas tortas de chalupa. ¿Y quién no ha probado alguna de ellas? Y bueno, los tacos de batea. Estos platillos son únicos y especiales que nos representan como a nuestro municipio. Y en algunas de nuestras tradiciones están lo que es la festividad de nuestra Virgen de la Asunción y algunas fiestas patronales de nuestros municipios, de nuestros barrios, perdón. Yo los invito a que conozcan la historia, nuestras raíces, a que sepamos de dónde venimos. Las personas que hicieron de este municipio o que pusieron en alto a él. Y bueno, considero que la cultura es la base fundamental para fortalecer los valores de nuestra sociedad, por lo cual invito a todos los jóvenes a que participen en los programas que nos ofrece, por ejemplo, Casa de Cultura, baile, que hagan deporte, para que juntos hagamos de este un lugar mejor. Muchas gracias. Llegan a este espacio nuestra candidata. Le pedimos que pasen aquí de frente, por favor. A Dania, a Maggi, a Diana. Un aplauso para las tres candidatas, por favor. ¡Dame un aplauso! Quiero dejar el micrófono de nuestra amiga, la licenciada Guadalupe Palacio Cortés, quien la han elegido como nuestra presidenta del jurado en esta noche, para que dé este veredicto de cada una de las candidatas. Y vamos a dejar el micrófono en la voz de la licenciada Guadalupe Palacio. Felicidades a las tres compatísimas, las tres compatriotas.
hicieron mucho camino. Aquí en los últimos que han llegado en el infierno, los últimos, ¿no? Es que sabemos que a lo mejor apoyan a una candidata, pues van a decir cómo, ¿no? Pero al final es un concurso y alguien tiene que ganar. Sí quiero aclarar que fue muy difícil la decisión, porque algunas chicas eran mejores en una prueba, otras en otra prueba. Entonces, las tres hicieron un gran papel y sí fue muy complicado, pero bueno, tiene que haber una ganadora. En tercer lugar, con 143 puntos, queda la candidata Mavi. Muchísimas gracias. Que pasen una buena noche.